Aunque reconoció que el asesinato de elementos de seguridad son casos delicados y por tanto deben ser tratados con mucho profesionalismo para no entorpecer las investigaciones, el diputado local Crispín Guerra Cárdenas criticó la opacidad del gobierno estatal para informar a la población sobre estos temas, pues esto se presta a la confusión o desinformación que surge en las plataformas digitales. Lo peor que puede hacer el gobierno es quedarse callado. El gobierno ha sido criticado al Ejecutivo en su momento por no salir a dar la cara, por no salir a dar la postura de la fiscalía, de la gobernadora. En ese contexto, Guerra Cárdenas calificó como un total fracaso la estrategia de seguridad que lleva a cabo el gobierno estatal desde que comenzó la administración. Desde que entró este gobierno, hace más de un año, se ha visto el tema de la inseguridad empeoró. Invitamos al Ejecutivo a que reflexionen, a que analicen y que entiendan que si la estrategia no está funcionando, pues tienen que hacer algo diferente. Después de enviar sus condolencias a los familiares del elemento de la Fiscalía General del Estado ultimado este fin de semana, el legislador dijo que desde su trinchera continuarán haciendo lo que corresponde, aunque reconoció están muy limitados. Karina Solano, Mega Noticias.